Oh, yeah. Chicas y chicos, sean todos bienvenidos una vez más al canal. Como vieron, les mostré esto primeramente porque me está pasando que si yo no planifico mucho lo que me voy a hacer, sale espectacular. Donde lo planifique mucho, ahí ya me empecé a equivocar y bueno. La idea es la siguiente. Yo quería usar un color y una placa que hace mucho que no usaba. Este color, que se llama Alaska de Camena, hace un montón que no lo uso, pero un montón. Entonces dije, bueno, me voy a esmaltar con él, me voy a estampar algo. Y después se me ocurrió ponerle este topper holográfico encima. Y miren lo que es. Esperen que voy a poner, voy a apagar la luz y voy a prender el flash para que vean. Miren lo que es esto, miren, desenfocamos a propósito. Look at the hollow. No, no, no. Miren, estuve así de dejarlo así, pero quiero estamparle algo. ¿Ah? Bueno, seguimos. Decía que quería usar un color y una placa que hace mucho que no utilizaba. Este es el color que ya se los mostré. Con esto encima. Y la placa, después de mucho pensar, es esta de Band Monster que se llama Maniology. S181. Quiero estamparle las hojitas, ¿sí? Bien, vamos a hacer un doble estampado. Voy a estar utilizando dorado. No sé si se irá a notar el dorado. Y negro. Vamos a probar en las uñas de práctica. Así que, bueno, comenzamos. Lo que voy a hacer primero es, como siempre, aplicar látex, ¿sí? En la cutícula para abreviarme un poco lo que es la limpieza, ¿está? Voy a esperar que se seque. Y estampamos. Como ven, no se nota mucho, ¿está? Así que vamos a estamparle con el negro encima, pero no bien encima, sino como queriendo. Ah, capaz que podemos hacerlo al revés, qué tonta. Primero con negro y luego con dorado. Ah, bueno, a ver, veamos. En la otra uña pruebo. Y si no, uso otro dorado. Que también puede ser, ¿o no? Sí, no, tiene que ser al revés, sí o sí. Bueno, vamos a probar en la otra uña. Obviamente diferencia. Se nota mejor el dorado arriba del negro. Así que, no sé, voy a hacer esto. Voy a estampar, como ya ven, ya puse ahí. Voy a estampar primero con negro en esta. No sé si son en todas las uñas o qué. Pero miren, miren qué lindo. Bueno, comencemos entonces. Estampar primero con en negro, o sea, con el color negro en todas las uñas. Así le doy tiempo a que se seque, porque este color negro es muy engañoso. ¿Vieron? Yo lo tengo que tener mucho cuidado para estamparlo, porque después se me hace el maloso. ¿Está? Se me hace el malo y se me barre con el stamping. Así que bueno, voy a estampar primero y arriba el dorado. Menos es más, dicen, ¿no?
Lo que voy a hacer es esta uña, la voy a hacer de nuevo, la voy a estampar solamente con negro, la voy a dejar así. Así que vengo para aplicar el top con ustedes. Vamos a empezar al revés, ¿sí? Ya que me saqué, les voy a mostrar cómo se aplica, ¿sí? El color Alaska de Camena. Es un color, no es muy cubriente, necesita dos capas, pero como yo le voy a poner el topper holográfico, voy a dar solamente una, ¿sí? Uy, salió mucha cantidad. Esperamos que seque, por supuesto, antes de dar una segunda capa. Que en realidad la segunda capa de esmalte va a ser el topper holográfico. Este. Y limpiamos cualquier exceso. Bueno, de mientras que secaba, aproveché a estampar la otra mano. ¿Tá? Y como siempre bruta, nunca imbruta, ahí lo ven. Pero, como le vamos a poner una capita del coso este, no pasa nada, ¿right? Así que le damos una capita delgadita para que seque rapidito. Lo estampamos y ya estaría listo. Así queda, por supuesto, mientras que esto se secaba, aproveché a pasarle top coat a las demás. La verdad, me encantó cómo quedó así, mucho mejor que, bueno, que esta, por supuesto, y que esta, ¿no? La verdad, me encantó. Y además, aparte, lo holográfico garpa mucho. Bueno, chicas, si les gustó la mani, les invito a dejarme un like, a suscribirse al canal si no lo hicieron todavía, a compartirlo en sus redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video. Yo estaba preguntando para hacer la miniatura del video, todavía no sé cómo la voy a hacer. Muy bien, chicas, entonces les dejo un beso a todas y cada una y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.